creo que a mí Gino se me esconde a propósito, lo sé. Ay, Virgen Santísima. ¿Qué pasó? Se fue, Norita. No pude hacer nada, se fue. Yo tenía la esperanza de que lo pudiera detener, pero... Usted sabe que Aguirre es demasiado noble para dejar a su esposa. Y usted es demasiado buena para permitirlo. Yo creo que era mejor así. Ay, Norita. Se fue. ¿Pero sabe qué? Subámonos para su cuarto porque me la van a ver con esos lagrimones y qué vamos a decir. Venga, vamos, vamos, vamos. Despacio. Hola, Gaby. Gaby, soy yo. Bueno, me imagino que no está. Estoy llamando un teléfono prestado y el celular se me descargó. ¿Será que la llamo más tarde? Pero quiero que sepa que finalmente entendí que jamás debimos salir del pueblo. Que en este momento voy para allá. Que me encantaría que usted y Tati se vinieran conmigo. Que empecemos de nuevo. Que las quiero las dos y... Bueno, las llamo después. Le traje un cafecito que para este frío es lo mejor. El frío que tengo es en el alma. ¿Cómo voy a vivir sin él? ¿Qué voy a hacer? Por favor. Ay, no piense en eso ahora, no piense en eso, ¿sí? Bórrelo por un ratico, acuéstese, descanse. Mañana será otro día. No. ¿Pasa algo, mi amor? Sí, mamá, me pasa. Pasa que no entiendo por qué me quitas a Camacho, me pones a Aguirre y ahora Aguirre se va y no entiendo nada. ¿Y eso por qué te preocupa, mi amor? Da igual que guardaespaldas tengas. No, a mí sí me preocupa, ¿ah? Y me preocupa porque quiero saber si la hijita de este tipito, Mariana, se va a quedar acá. No, se llama Mariana. Usted sabe que se llama Tatiana. Bueno, Ratiana, lo que sea. Yo no quiero que esa tipa se quede acá, mamá. Me muero la pena. Mi amor, no tengo idea si se va a quedar o se va a ir. Y pues a mí no me importaría si se quiere quedar. Pues a ti no te importa. A mí me parece hartísimo y fatal. No quiero que se quede, ¿ok? ¿Por qué no nos cuenta de su vestido de matrimonio, ah? Ay, sí. Venga. Venga. Bueno, por lo menos a alguien le interesa mi matrimonio, ¿eh? Porque a mi mamá le importa 5.